Es hora de ponerle el punto a la I con este tema que tanto revuelo ha causado, no solo en el PLD, no solo en el PRM, sino también en la sociedad dominicana. La reunión Hipólito Mejía Danilo Medina, la reunión Hipólito Mejía Francisco Javier García, y esto último no es poca cosa porque se trata nada más y nada menos que de el director de campaña del candidato del PLD, Abel Martínez. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a afinar aún más la puntería, porque ha sido en esta plataforma donde se ha dicho por dónde se está cortando el bacalao, por dónde van los tiros y por dónde le está entrando el agua al coco en este asunto. Miren, yo discrepo del gobierno, pero es evidente que en el gobierno, según sus mediciones, porque asumo que por amor al arte no es que lo están haciendo, los números al gobierno le dan que Leonel Fernández está subiendo a un punto tal que Leonel Fernández es el candidato real. Por lo visto, yo estoy prejuiciado, oigan bien, estoy prejuiciado en contra de Leonel, que no lo imagino siendo el presidente de la República. Pero a juzgar por lo que se está haciendo desde Palacio, yo digo, bueno, pero ellos tendrán sus números, tendrán sus encuestas para determinar, para precisar que Leonel Fernández por encima de Abel Martínez es el candidato real. Ok, yo voy a aceptar eso porque al final del día yo tengo una ética. Yo elaboro teorías sobre la base de la práctica, de la realidad, del mundo objetivo. No soy el tipo de pensador que trata de acomodar la realidad a sus ideas. Entonces, como esa es mi ética, yo voy a aceptar, según el gobierno que tiene sus mediciones, que Leonel Fernández es el candidato, que está aumentando a un ritmo tal que va a sobrepasar al mismo Abel Martínez con toda y la estructura que tenga. Al final del día, me hace la reflexión y el análisis más cómodo, porque entonces solo así yo puedo comprender por qué a Danilo Medina le pesa 2 centavos abandonar totalmente a Abel Martínez y desistir de un entendimiento con él. Claro que me hace sentido, porque solo así Danilo como estratega se dice, ¿qué voy a hacer yo arriesgándome a que Abel, una vez llegue al poder, me quede mal? Si total, yo sé ya que Leonel Fernández lo va a sobrepasar. Y como Leonel Fernández será el candidato real, pues entonces todas mis estrategias tienen que estar enfocadas en detener eso. Y eso explica inmediatamente, y usted que es inteligente, que me está viendo, se lo lió ya rápido, el porqué entonces del asunto de Danilo e Hipólito. Hipólito Mejía, en ese contexto, habría ido entonces a hacerle campaña a Luis Abinader, a hablar con Danilo Medina sobre el hecho real de que el candidato del PLD no representa amenaza alguna y que el candidato que representa una amenaza casualmente es el elemento con el cual él no se quiere entender, Leonel Fernández. No hay más nada que hablar. Entonces, Hipólito Mejía fue ahí a hablar con Danilo, ¿qué es lo que vamos a hacer con Leonel? Pero la foto es el primer paso dentro de esa estrategia. Yo debo decir que yo también me comí el cuento. Me tragué el cuento de Robert de la Cruz. Esa foto fue filtrada a propósito, porque tenía que llegar el primer mensaje. El presidente del partido, del principal partido de la oposición, reunido con Hipólito, no cree en su candidato. En el momento mismo que esa idea comienza a proliferar en las bases del PLD, ok, habrá muchos que no lo creerán, habrá muchos que dirán, no, pero Danilo está loco, yo tengo que seguir con Abel. Pero eso no es lo que se busca. Lo que se busca es que una parte importante del partido asimile el mensaje de que Danilo Medina no cree en la candidatura de Abel Martínez. Y aquí ya usted comienza a entender por dónde van los tiros realmente. Si el candidato a vencer
a mediano plazo es Leonel Fernández. Y si casualmente, como de hecho se sabe, ese candidato se entiende perfectamente con Abel Martínez, ¿con quién va a contar ese candidato al final del día para prevalecer? No es con el PRM, y menos con Danilo. Va a contar con Abel Martínez. Por eso, lo estratégico e inteligente aquí es debilitar a Abel Martínez. Y lo doblemente inteligente es debilitarlo a partir de ahora. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando llegue la fecha fatídica, la fecha cero, la fecha súbita, él esté tan pero tan debilitado que lo que tenga que aportarle a Leonel Fernández sea irrelevante de cara al resultado final. Eso es lo que se busca en verdad, o lo que se buscaba y se sigue buscando con esa reunión. Debilitar la candidatura de Abel Martínez desde ahora hasta el día de las elecciones, para que lo que él tenga que aportar sea, digamos, totalmente insignificante de cara a la candidatura del elemento que según el gobierno es el que está creciendo y por lo tanto representa, digamos, una amenaza real, que sería Leonel Fernández. Y por eso filtran la foto. Parece ser, y aquí esto lo agrego yo, ya esto muy de cuenta mía, parece ser que Francisco Javier García está inscrito en la misma dirección. Parece ser que el más exitoso director de campañas políticas del país infiere o entiende que Abel Martínez no va a crecer. Y por eso también él se reunió con Hipólito Mejía. Aunque también se dice, hay que decirlo, que esa reunión de Hipólito con Francisco Javier García obedece a un entendimiento para que Carolina Mejía sea la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Pero esto último, o más bien de esto último, no tenemos más que la simple idea. Es decir, la conjetura de que por eso es la reunión. Pero en verdad me hace más sentido que esa reunión obedece a que hay un entendimiento para debilitar a Abel Martínez, su propio candidato, con tal de garantizar que Leonel Fernández no podrá disfrutar en un escenario de segunda vuelta de lo que pueda ofrecerle la candidatura de Abel. Claro, todo lo que he dicho tiene una implicación mucho más maquiavélica aún que esta. Oiga bien, todo lo que he dicho tiene una implicación aún mucho más maquiavélica que esto. ¿Y cuál es? Pero esto ya es muy mío. Y temo que al decirlo, que lo voy a decir, Danilo Medina me robe la idea. Y si Danilo agarra y mete al medio al propio Hipólito, al propio Luis Abinader, y los utiliza incluso para desmantelar a Abel Martínez mucho más rápido, para justificar ante sus propios compañeros del comité político que lo están emplazando ahora a que explique por qué esa reunión con Hipólito y exigiéndole que tiene que estar del lado del candidato del partido. Y si Danilo agarra y desmantela esa candidatura mucho más rápido de lo que incluso Luis e Hipólito quieren, para internamente armar otra cosa y sacar entonces a Abel de circulación. Yo no sé, dejo esa idea en el aire, díganme ustedes. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, si eres dominicano, sabes que puedes contar con ella. Nadie te hace millonario más rápido que Lotedon. Con solo 4 números te puedes sacar 25 millones de pesos con un ticket que solo cuesta 20 pesitos. Es el Agarra 4 de Lotedon. Solo 4 números y te puedes llevar a tu bolsillo 25 millones de pesos. Agarra 4, solo de Lotedon. El director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, ha hecho un anuncio que pudiera parecer, digamos, contraproducente en términos políticos en momentos que el presidente Luis Abinader está preparando el tema de la reelección. Es el tipo de, digamos, de
posturas o más bien resoluciones que son antipopulares y que al final del día la población se la termina cargando al presidente. Y es por eso que se dan las llamadas, como cuando se tuvo que dar una especie de consejo para decirle a Chu Vázquez, mira Chu, ese tema de cero bebidas después de tal hora en el distrito, tú tienes que bajarle 2 o bajarle 3, hasta que finalmente lo tumbó. Pero esa fue tan solo una de las tantas ocasiones que un ministro toma una postura totalmente impopular de cara a un presidente que tiene otros planes. Entonces, ¿qué es lo que acaba de establecer la Policía Nacional, pero que en verdad no tiene que ver con un asunto de regular a la población, sino que hay algo detrás que también vamos a revelar? Bueno, esa resolución es, señores, que ahora están prohibidos los teteos y los chipeos en los car wash. Una costumbre en el ámbito de los barrios, en el ámbito de la música urbana, pero el asunto no va por ahí. No se trata exactamente de prohibirle a los jóvenes que hagan teteo y chipeo en los car wash. No. El problema es que hay una banda en Los Alcarrizos que hace sus cosas, yo no sé si decir diabluras, pero sus complots los arman camuflajeados de teteos y chipeos en un lugar X, en un car wash. Pero yo lo dejo ahí porque la policía sabe perfectamente a qué banda nos estamos refiriendo. Entonces, el general TEN, o más bien la Policía Nacional, una vez esta resolución, si cabe específicamente, sea esta la palabra, ya tiene el pretexto para entrarle a esa banda, porque lo que se espera es que ellos lo sigan haciendo, porque hay una tesitura de desafío a las autoridades. Entonces, esto no se trata de un intercambio de disparos, nada de que vamos allí, no. O sea, no hay teteos, no hay chipeo, cero party en car wash, que aunque yo no haga eso, no sea mi estilo de vida, de repente no puedo dejar de verlo como un atentado a las libertades individuales, pero amén. El detalle es que, literalmente hablando, se necesita ese pretexto para que se dé un enfrentamiento con esa banda, que no es que es un remanente, porque esa banda existía o existe paralelo a la de Papo Trenzas, Papo 30, del 30-30, etc. Este último, por cierto, es una figura joven que, en ausencia del líder que está retirado en el este, en Punta Cana y demás, pues se ha encargado de la banda, pero le hemos perdido el rastro momentáneamente. Ahora, la Policía Nacional quiere ahora entrarle a esa banda de Los Alcarrizos que hace sus diabluras. Y de hecho, ustedes han visto videos ya de esa banda. Hay unos videos que aparecen, que los he visto en TikTok, los he visto en WhatsApp, los he visto en Instagram y en Twitter, de unos jóvenes que están como sobando armas a dos manos, sobando armas como en un ambiente como de party, con dembow de fondo. Es esa banda. Y es en ese lugar. Ellos hacen sus parties ahí y comienzan a sacar armas todos. Yo no sé cómo 100 o más personas puede tener cada una un arma de fuego, entre pistolas, revólver, metralletas. Yo he visto los videos y son dominicanos. Y es aquí, en Los Alcarrizos. Entonces, eso es lo que hay detrás de eso. Yo no sé si estoy cometiendo una indiscreción con esto, pero de seguro que en los medios les dirán, el director de la policía prohíbe los teteos en car wash. No, es que se va a prohibir eso, pero es para que cuando ellos lo hagan, que lo van a hacer, atento a ellos porque están en una actitud de desafío a las autoridades, entonces se dé el pretexto para el enfrentamiento del lugar, porque no es lo mismo que la Policía Nacional baje allá en tono desafiante para enchincharlo, a que, oigan bien, a que se diga prohibido los teteos, prohibido los chipeos en los car wash, y la policía baje porque había uno. Ellos van a bajar de que a arrestarlo, ¿verdad? Pero como ellos saben que están armados, lo que están esperando es que uno de esos muchachos dispare. Y ya usted sabe
lo que viene después. Ya usted sabe. Y si no lo sabe, se lo puede ir imaginando.